Muy buenas noches, señores y señores, apreciable audiencia. Reciban un afectuoso saludo de todos los que tenemos la fortuna de integrar la familia de Hogares Providencia. Agradezco a Dios, a mi familia y al sacerdote Escolapio Alejandro García Durán, de Lara, Padre Chinchachoma, la oportunidad que nos brindan de poder servir a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen el infortunio de vivir en una sociedad que no ve o no quiere ver su abandono y desesperanza. A todas las personas que conforman el patronato, a mi familia y al equipo de trabajo que día con día servimos a todos estos niños, niñas y adolescentes que tuvieron la fortuna de llegar a Hogares Providencia. Al patronato, al jurado de Compartir Fundación Social, que nos han distinguido con este reconocimiento, a la labor que día con día realizamos, materializando el sueño de nuestro fundador, el padre Chinchachoma. A todo un equipo de profesionales que alimenta, educa, protege, guía y sobre todo forma en la responsabilidad a esos niñas, niñas y adolescentes a las que les fue negado el derecho a tener una familia que los cuidara y protegiera. No solo los que están en la calle, también aquellos que se ven forzados a salir de una familia que los explota, los maltrata, los insulta y viola día a día todos sus derechos y sobre todo el derecho a ser niños. A la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños, muchas gracias, porque gracias a su intervención y a un esfuerzo conjunto, este año Hogares Providencia podrá entregar en acogimiento familiar y adopción a 16 niños que llegaron de la calle abandonados, explotados y maltratados, como esas imágenes que acaban de ver en el video. Gracias a todas aquellas personas presentes y pasadas que creyeron, apoyaron y construyeron el sueño de un humilde sacerdote Escolapio. Un sacerdote que fue mi amigo. Un sacerdote íntegro en toda la palabra, recio, pero sobre todo estoico. Sereno siempre ante la injusticia, las desgracias y las dificultades, pero sobre todo, siempre lleno de amor para sus hijos. Esos hijos que habían sido arrojados a la calle como si fueran basura. Pero sobre todo y en primer lugar, a los niños, niñas y adolescentes que son la razón de ser de la institución a la que sirvo, Hogares Providencia. Les relataré en forma breve la razón del nacimiento de Hogares Providencia. El padre Alejandro llega a México, a un pueblito llamado Santana Chautempa, llega como director de esa escuela por la orden de los Escolapios y pasado un tiempo tiene su primera reunión con unos niños en la calle de Avenida Juárez frente a Bellas Artes. Allí surge una identificación con ellos de ver el maltrato que hacían los policías por verlos drogados o por verlos pedir dinero. A partir de ese momento, él tuvo la conciencia y el coraje para dedicarse a vivir para ellos. Pidió permiso a sus superiores y en respuesta fue regresado a España. Y en estando en España, el padre que todo lo puede, lo regresó a México. Y lo regresó con el pleno convencimiento de que debería de cumplir con la obra que le había sido encomendada. Regresó y su primer acto fue irse a vivir a un baldío. De ahí a Las Coladeras,
de las coladeras a los coches abandonados, de los coches abandonados a las casas viejas, y dándose cuenta que no podía integrarse por completo, fue y se integró en la Escuela Correccional para Varones, en la que duró un año en la que pidió no ser maestro, sino ser niño, y con esos niños aprendió a hacer fajinas, y con esos niños aprendió a recibir golpes, y con esos niños aprendió a recibir insultos, y con esos niños aprendió a ser despojado de lo poco que les llevaban en cada día de visita por los que los vigilaban y cuidaban. Así pues, salió y fundó su primer hogar. El primer hogar en el que al fin del día era un túnel en el que en el principio había oscuridad. En el transcurso de ese túnel había dolor, había lágrimas, había angustias, pero al final del día estaba la luz de la responsabilidad, del compromiso, de la formación, del amor, la que les permitía salir a esa sociedad que los había expulsado para formar nuevas familias y no repetirle a sus hijos lo que a él y a ellos les habían hecho. Es pues muy larga la historia de lo que el padre hizo para formar Hogares Providencia. Muchas veces se le pidió que nombrara un sustituto y él firmemente decía que si la obra era de él, se moriría con él, y si era de su padre Dios, viviría a través de la historia. En el mes de julio pasado, el padre cumplió 19 años de haber muerto. Y su institución hoy sigue atendiendo niños. Su institución hoy sigue luchando por los derechos de esos niños. Su institución hoy sigue velando por la seguridad de esos niños, por su educación, por su vestido, pero sobre todo por proporcionarles un amor al que tienen derecho. Hogares Providencia es mucho más de lo que yo pudiera decirles. Hogares Providencia es el compromiso de todos los que estamos ahí para gestarles a esos niños una nueva forma de vida, para dotarlos de algo que cada uno de nosotros tiene y que no se da cuenta, que fuimos engendrados en un acto de amor consciente de nuestros padres y por esa razón fuimos dotados del alma, y que los que hoy nosotros recibimos, en ese maltrato los han despojado de todo, del espíritu, de la residumbre, de la fortaleza, del coraje de vivir. Y en Hogares Providencia, hoy, a través de actos conscientes todos los días, esos niños reciben la oportunidad y la esperanza de ser seres humanos dignos, de ser seres humanos positivos para la sociedad, que un día no los vio y sí los expulsó. El Chinchachoma tenía muchas, muchas frases, pero las más importantes eran que el conocimiento era la memoria del intelecto, la gratitud la memoria del corazón y la conciencia el reconocimiento de nuestro Señor Jesús, en el que dice que todo lo que hagas por cada uno de esos niños, lo harás por mí. En Hogares Providencia esperemos y esperamos y deseamos y luchamos por hacer lo que Él espera de todos nosotros, dotar a esos niños de una nueva familia. Muchísimas gracias.